Hoy hemos venido hasta el Nahual. El Nahual es una clínica veterinaria holística que, aparte de atender consultas, hace cursos de Reiki, de cráneo sacral, de flores de Bach, bueno, de un montón de cosas. Hoy nos hemos acercado porque tengo una muy buena amiga aquí que está dando un curso de Reiki, así que os la quiero presentar. Hola Clara, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Clara, jo, ¿cuánto tiempo sin verte? Pues nada, efectivamente, estamos en el Nahual, como bien has dicho, y hoy vamos a ver un curso de Reiki que estoy impartiendo yo. Las chicas han terminado con la teoría, les faltan un par de matices que vais a ver y luego van a empezar con las prácticas. Van a hacer Reiki con conejos, hay una cobaya también, un gatito, y luego nos vamos a ir con los caballos. Yo creo que os va a gustar. ¡Veniros! No está en las manos del terapeuta que el animal se cure absolutamente. O sea, vais a poner lo mejor de vosotras para ir a hacer el tratamiento, para que el animal se sienta bien, para ayudarle. ¿Lo hace también Reiki al conejo? Sí. Voy a explicar un poquito qué es el Reiki. Habéis visto que están las chicas trabajando. Ha explicado la chica veterinaria también para qué sirve. El Reiki es una técnica energética japonesa, no invasiva, que es una energía realmente de amor, no supercurso, ¿vale? Pero es una energía de amor. Los animales la reciben muy bien porque les ayuda para relajarse, para cualquier problema físico. Es siempre complementario a un tratamiento veterinario, ¿vale? No excluye nunca. Yo siempre soy de la opinión que se pueden mezclar las dos cosas. Se puede mezclar las dos cosas, el tratamiento veterinario y el Reiki. Siempre va a potenciar lo que se está haciendo, es como un potenciador. También ocurre para el tema de mantenimiento, para animales que tienen problemas físicos de forma crónica, el Reiki les ayuda mucho. Se trabaja sobre todo el sistema energético del cuerpo y lo que haces es cargarlos a un cuerpo, tanto por exceso como por defecto de energía, va a tener un problema. Con el Reiki lo que haces es regular eso y además al ser una energía que vibra muy suavecito, que es muy de amor, que no tiene una potencia, no es un tratamiento invasivo para ellos, ¿vale? Entonces les gusta mucho. Se trabaja eso pues a nivel energético, un cuerpo con buen nivel energético al final acaba siendo un cuerpo físicamente sano. Así que eso os cuento del curso de Reiki, os animo a que investiguéis, sobre todo que investiguéis, ¿vale? Que no deis nada por hecho, que si algo os gusta, que miréis, que remiréis, que leáis libros, que os informéis y que preguntéis en un montón de sitios. Y nada, al final conseguiréis pues esto, que estén todo el día con vosotros pegados pidiendo Reiki. Yo aquí que anda, como mira, que no, acerca, no todo. Uy, qué afán de protagonismo. Pero bueno, ya está grabando. Es la que se acerca enseguida, ¿no? Sí. Pero bueno. Pero que te vas a comer la cámara. Vale. Lo primero que hacemos es pedir Reiki como hacíamos antes de empezar. Yo voy a estar vigilando, ¿vale? Yo voy a estar con los ojos abiertos, así que vosotros podéis relajar, podéis cerrar los ojitos. Ponemos las manos aquí y dejamos que ellos se acerquen. Vale, lo primero, lo que te está haciendo ahora mismo es olerte. ¿Vale? Te está oliendo tu Reiki, o sea, aunque el Reiki siempre es igual, pero también necesitas saber cómo lo da cada uno. Qué vibraciones le transmites tú, si le gustas más, si le gustas menos, te ha gustado. ¿Vale? Te lo va a cotillear todo. Si te ves un poco abrumada, o sea, tú con tranquilidad, te echas para atrás. Van a hacer rueda de reconocimiento. ¿Quién eres tú? ¿Qué Reiki das? Y cuando ellos tienen mucha confianza porque están aquí desde pequeñitos, o sea que conocen a todo el mundo y son súper cotillas. Cuando ella decida, probablemente se va a ir. En el momento en el que a lo mejor os levante la pata, que os haga un gesto así con la pata, os levante la de atrás o la de adelante, es que quiere Reiki allí, ¿vale? Pero como no tenemos manejo suficiente de caballos, no nos vamos a poner directamente a la pata, sino que vamos a ir pues o al hombro, ¿vale? O a la rodilla, teniendo cuidado con los pies. Los pies siempre intentad que estén así bastante separados. ¿Vale? Porque si os pillan, normalmente tenéis más reflejo haciendo así que con los dos pies juntos. Vale. Ahí tenéis más si queréis para seguir probando. Thank you.
con el curso, o sea, claro, esto es de Reiki, ¿vale? Entonces, flores, vamos a ver un poco porque funciona muy bien como complemento a el Reiki, ¿vale? El curso que da Cristina Delgado de Flores, que es con la que lo aprendí yo, lo que te enseña es cada esencia para qué sirve, porque no solamente tienen, no solamente sirven vía oral, sino que también los puedes usar, por ejemplo, en una crema. Lo que decía, por ejemplo, antes de Cristina, de un trapapel para limpiar o un verbén para la inflamación. Entonces, las flores tienen muchísimos usos. Lo que hago yo con el Reiki, por ejemplo, este que está aquí en campo, pues yo preguntaría qué flores quiere Roku. O sea, qué flores necesitaría Roku. Como él está aquí, ¿qué flores serían acordes para Roku? Normalmente pides las flores prioritarias. Puedes pedir flores para una situación. Pues para el viaje que va a hacer Roku, que se estresa, ¿qué flores le vendrían bien? O para el trauma que tiene Roku de cuando vino de miedo a la gente, ¿qué flores le vendrían bien? En este caso, como Roku está bien, vamos a pedir pues qué flores prioritarias le vendrían, ¿vale? Entonces, ¿veis que ahí cambia? Esta sería la primera, yo las voy poniendo aquí normalmente, ¿vale? Ahí. Es como lo que hacíamos antes del péndulo, ahora os dejo probar. Mira, a ver, Rockwater, este perro es bastante rígido, tiene como una estructura muy hecha. En cuanto que le sacas un poco de su rutina, se estresa. Las flores sirven sobre todo de información, ¿vale? Cuando tú tienes un paciente, aparte de hacer una comunicación con el animal y saber qué le pasa, hay cosas que a lo mejor él no sabe ni por qué le pasan. Pues estoy triste, ¿y por qué estás triste? Pues no sé, estoy triste. Entonces tú sacas flores y las flores te pueden dar más pautas de por qué está triste. A lo mejor es preocupación por el responsable, o sensación de abandono, o la incapacidad de hacer cosas por sí mismo. Pues las flores te van a dar esa información extra. ¿Vale? Para Reiki, por ejemplo, en este caso, a Roku le hacen falta estas esencias florales. ¿Vale? Pues abro una gotita de esta. Otra. Sí, no, es que las cierro a conciencia. O lo cierro bien o no lo cierro. Ahí está. Otra gotita de esa. Las flores son vibración, ¿vale? No es... Si tú lo hueles, esto huele a vodka. No, vodka no, pero huele a... alcohol. A alcohol, sí, a coñac. Estas son de coñac. ¿Vale? Pero lo que va es la información de la flor. Que es lo que hacíamos también con el péndulo este que lleva la información. Mira, nos ha dejado hacer Reiki en todo el rato. Con estas flores... Y con esto empieza a hacer Reiki. Ya le tenemos. Ay, perdón. Ya te puedes acordar. Sí, ya, lo siento. Y aquí ya le tendrías. Ahí le estás transmitiendo las flores exactamente igual que con la terapia de Reiki, pero es un complemento. Para fuerza. Anda. Ahí dámelo todo ahí. Ahí dámelo todo. Qué fuerte. Qué fuerte. Y el que no ha querido Reiki durante todo el rato que hemos estado, ahora con las flores sí le gusta. Vale, entonces por eso el Reiki es complementario con todo. Lo podéis usar con las flores, que va a funcionar estupendamente bien. Lo podéis usar con cualquier tipo de medicación, o sea, es lo mismo. Entonces mis manos en este caso harían como de filtro a la hora de meter las flores. Como lo que hablábamos de las peceras con los peces, le doy... Reiki al hábitat, al agua, pues esto es un poco igual. Las flores están en mis manos energéticamente y el Reiki está haciendo que las flores pasen. Y cuando le dejes de dar a Roku, ¿te tienes que lavar las manos a conciencia para no pasárselo a otro? No, no pasa nada, porque si la vibración, o sea, las flores resuenan con la vibración del animal. Si tú, por ejemplo, le voy a meter un holly a Puka y a Puka no le hace falta holly, no lo va a coger. ¿Vale? O sea, si el cuerpo lo necesita, resuena con esa energía y coge esa información, si no, con lo cual son inocuas. O sea, tú no puedes estar cogiendo unas flores y que a alguien le sienten mal. Bueno, pues Cris ha sido una de las alumnas que más me gusta mucho que haya venido porque ella es veterinaria. Y entonces el abrir un poco el Reiki también a los veterinarios creo que es muy útil porque les da otro punto de vista, les ayuda a tratar el animal desde un punto más completo, ¿no? No solamente como un trocito de carne, sino como alguien con sentimientos. Y entonces, bueno, que os cuente ya un poco qué le ha parecido el curso. ¡Qué fuerte! Sí.
Muy fuerte. Pues yo venía completamente escéptica, la verdad, me hablaron muy bien de ello y la verdad es que me voy con muy buenas impresiones, cómo pueden comunicar los animales contigo, cómo pueden contar qué parte del cuerpo necesita el Reiki, lo que te aportan y tienen sentimientos realmente. No solo somos las personas las que tenemos sentimientos, sino también los animales. ¿Y cómo lo puedes aplicar luego tú cuando estés allí trabajando? Pues... ¿Qué planes tienes después de eso? Pues seguramente el Reiki yo creo que se puede aplicar muy bien para animales que llegan muy nerviosos a la clínica o que, pues que tienen algún dolor determinado, que por ejemplo la analgesia no funciona y pues probablemente les sirva para como analgesia. También para estar tranquilo. Hemos hablado con animales hospitalizados de sufren mucho estrés, entonces un animal con mucho estrés se recupera peor. Entonces ella también lo puede usar cuando esté con los animales en la clínica, con los ingresados que están fuera de casa y están más nerviositos, para relajarles. La verdad que ha sido un placer, ha sido un grupo más majo. Así que nada, muchas gracias por todo. A ti.